Chibolín entran a la parrilla, toda una red de involucrados que hubiera querido seguir en la sombra, así como se venían manteniendo, lejos de todo este ruido que los ha dejado evidenciados. En esta madeja de hilos sueltos se han ido jalando algunas hebras que pensábamos nunca se romperían. Vamos a recordar las últimas declaraciones de la fiscal Luz Elizabeth Peralta, acusada esta semana de presuntamente ser parte de una grandísima red de tráfico de influencias, negando rotundamente conocer el motivo de aquella reunión entre ella, Lociucho y Chibolín. Cuando llego, encuentro a dos señores. Yo no sabía que se apellidaban Siucho. No sabía que eran los señores Siucho. No sabía. Intentando limpiarse de todo nexo entre ellos, los mismos investigados por minería ilegal. Sin embargo, se revelaron nuevas pruebas que demostrarían que en esta cadena de los eslabones cada vez se están volviendo más frágiles. Esta foto es del 22 de mayo del 2020 en la casa de Chibolín, de los que serían todos los participantes en esta reunión. Las mascarillas abajo, rostros descubiertos en una amena conversación. Yo no sabía que ellos eran los que estaban investigados. Desconocía. Yo me he ido prácticamente a una emboscada. ¿Quién la emboscó? Andrés Hurtado. Su amigo. Claro, mi amigo. Versiones que cada vez nos dejan más puertas entreabiertas, más versiones fáciles de desbaratar. Yo creo que mal podrían acusarme de ser el autor de la desgracia de Andrés Hurtado. Andrés Hurtado, a lo largo de 10 años de programa de televisión, ha patentado una fórmula para usar un espacio de entretenimiento como un instrumento de tráfico de influencias. Una tribuna por donde diferentes personajes desfilaban, al igual que las visitas por la casa de Chibolín. Y aquí llegaría Thiago Cantoro, el futbolista argentino, quien fue nacionalizado peruano en corto tiempo, como aquí aparece en una foto junto con la jefa de migraciones, Roxana del Águila Tuesta. Pero resulta que hay otro futbolista más, cuya nacionalidad también fue gestionada por Andrés Hurtado. Y estoy hablando del hijo del muy conocido Mauro Cantoro. Mauro Cantoro es un futbolista que también acudió a donde Andrés para que le ayude a que su hijo, Thiago Cantoro, se nacionalizara. Una foto de manera muy amical que comprometería de una manera abismal lo que serían los nexos entre ellos. Sumando esta foto donde parece que la celebración por haber consumado favores habría sido muy amena. El programa terminaba siendo como la última estación de todo un esquema corrupto de compra de favores, muchas veces favores con el Estado. Él se presentaba como el todopoderoso al que tú le contabas tu problema y él te decía: no te preocupes, yo lo resuelvo, te presento a la persona indicada, te presento a la jueza, te presento a la fiscal, te presento a la jefe de migraciones. Es por esa razón que ya todos los investigados han sido impedidos de salir del país. Alerta registrada a las siguientes personas: Elizabeth Peralta, Andrés Hurtado, Javier Miuley e Iván Siucho Neira. Pero aquí hay una pregunta clave, una pregunta que estamos seguros muchos se hacen. ¿Por qué Andrés Hurtado se sentaría frente a Beto en una entrevista sin pensar en las consecuencias que lo podrían llevar a la cárcel? ¿Por qué pidió y ansió este encuentro si sabía que ese podría ser el punto de quiebre para aquella red hasta ese entonces anónima que movía los hilos más importantes del país? Bajo lo que puedes ver, percibir tú. Es algo que todos me han preguntado. Yo creo que la razón por la que él vino se llama ego. Yo creo que él se ha creído la historia imaginaria que se ha fabricado a sí mismo. Y siente que si viene acá, como si fuera la arena de un circo romano, y sale victorioso, ya nada más lo puede dañar. ¿Será entonces esta apenas la punta del iceberg que no podemos ver, como el inicio de algo que va a jalar a gente más poderosa? Ha logrado envolver a personalidades de todo tipo, de todo calibre y de todos los sectores, porque han caído rendidos a sus pies
congresistas, jueces, fiscales, generales. Tengo la sensación de que hay muchos personajes con rabo de paja que se han dejado seducir por los encantos diversos de Andrés, ¿no? Conexiones que por supuesto se irán descubriendo con tan solo jalar de una madeja que poco a poco se irá desconociendo, pensando y creyendo esta historia de un falso mesías embustero. Miren, tiene mucho sentido lo que dice Beto Ortiz, pero también podría haber otra teoría, que Chivolín sabía perfectamente a lo que venía. Chivolín sabía que Beto Ortiz no es ningún sonso. Yo creo que se lo subestimó, ¿ah? No, pero por eso digo, puede ser lo que dice... Por cierto, gracias Beto por tus declaraciones. Sí, por eso digo, puede ser tal cual como dice Beto, pero también puede ser, mejor hablo, sí me quemo, pero hasta ahí no más. Pero se va a demostrar que igual yo conozco a este, yo conozco a otro y tal. Y que sea el lo menos mal, o sea, el mal... Mejor, por decirlo así, ¿no? Yo ahí sí, yo ahí sí. Que no sea tan grave. Podría ser. Tengo otra teoría. Yo creo que él está tan poseído por su ego desproporcional, desmedido, terminal, desahuciado, como pienso que tienen algunos. Pero él no da puntada sin hilo. Y algunas, ¿no? Toda esta gente son símiles. Ponte a pensar, ¿no? Se dejan seducir. Hay cosas que los deslumbra, ¿no? Y hay gente que se va... Ya. Enganchando al poder. Entonces, se siente que está tan más allá del bien y del mal. Se sienten lo máximo y quieren que tienen derecho a pisotear a todo el mundo y al que los cuestiona y al que les dice algo, los envidia, ¿no? O los quieren tumbar, como señalan algunos cuando los encaran, ¿no? Los enemigos contra nosotros. No, no hay enemigos contra nadie. La verdad te libera. La transparencia, y no lo que dices que eres, sino como te muestras ser, es lo que hace la diferencia entre unos y otros. ¿Qué pasó con él? Dijo, yo como estoy más allá de todo eso, voy donde Beto, lo mareo un poco, ¿no? Mareo un poco la perdiz y luego me voy. Y si me dicen algo, pero si yo ya me presenté hasta donde Beto Ortiz, lo salamé al Beto también, el mejor periodista que tiene este país, y ya demostré. Pero nunca se... Yo lo estuve llamando para ir. Eso quiere decir que yo no tengo rabo de paja. Esa es la psicología inversa, que este impresentable, este miserable, este corrupto y este mafioso nos quiere hacer ver. Puede ser tal cual y se parece mucho a lo que piensa Beto y no lo descarto, pero yo insisto que podría ser que esto también es un plan maquiavélico de él, para, ustedes saben, ahora se ha demostrado a quienes conoce, a quienes tiene acá, pero al final, ante la ley, quieren a los peces más gordos. Ajá. Nosotros hacemos espectáculo. Ustedes saben que de repente, no sé al final cómo se dan las investigaciones, Chivolín ya demostró que conoce a mucha gente y que ha estado en contacto con mucha gente. ¿Qué pasa si se presenta como colaborador eficaz? No va a la cárcel. No va a la cárcel. Entonces él dice, mejor peco, me digo, sí la hice, sí la fregué, estoy jodido, pero a la cárcel no voy. Que vayan otros, que vayan los funcionarios públicos. Y como a la cárcel no fui, tonto, ¿eh? Y como a la cárcel no fui, pasan unos años. Y a todos nos olvidamos. Y yo nunca estuve preso, Oye, ¿y esa fiscal? ¿Qué tal molusco la de esa fiscal? Que... A mí me dijeron que era un proceneta, pero como yo tengo mi trabajo, o sea, pensaba que ella la querían de para hacer como... para que la ofrezcan también ella. ¿Cuánta gente cínica hay? ¿Qué es eso? ¿Cuánta gente cínica? Pero no dejes que te distraiga la gente que funge de entretenedor para ser de distractor de sus propios beneficios y los de su entorno.